Saludos y bienvenidos a otro programa más de Santurce en 5. Saludos a todas las personas que se van a conectar y se están conectando aquí con nosotros hoy. Disculpen mi labio, es que me quemé comiendo una avena que estaba hirviendo y yo desesperadamente me la comí y me quemé. Ya yo paré y dejé que eso enfriara, así que ya tengo ese callito aquí, así que me disculpan, no tengo curita, pero son las cosas que pasan. Así que saludos a todos los que se conectan hoy con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de la UPR, del sistema UPR, de la historia de la UPR y posiblemente de las ocurrencias que están pasando ahora mismo históricas en la UPR, especialmente particular, no solamente el sistema de universidades públicas de Puerto Rico, sino la UPR de Río Piedras. Como saben, estamos en Santurce, a pesar de que en la Universidad de Puerto Rico no hay una que sea de Santurce, lo más cercano que es San Juan de Río Piedra, así que podemos hablar de eso. Entonces, hoy estoy yo solo de nuevo. Como ustedes saben, Astrid, mi compañera Astrid Meléndez, está de viaje por el momento y el señor Daniel Lina está resolviendo otros asuntos, así que estaré yo con ustedes hoy aquí. Posiblemente se me conecten más personas a hablar del tema de la UPR. Así que vamos a comenzar. Así que saludos a todos. Como ustedes saben, la universidad, las escuelas, todos los sistemas de educación van a empezar ya, si no es que ya han empezado. Y es ese nuevo comienzo de clase. Si quieren ver lo que nosotros hablamos en el programa pasado de regreso de clase, búsquenlo. Está en Facebook y en el Facebook y el YouTube. Así que vamos a hablar un poquito aquí sobre la historia de la UPR. Así que vamos a hablar aquí. Como ustedes saben, la Universidad de Puerto Rico es el sistema más grande que tiene de Puerto Rico, con los campus alrededor de la isla, con una matrícula de 54.940 estudiantes desde el 2018. Ustedes saben que esa cantidad ha bajado drásticamente. Muchas personas no quieren estudiar, así que vamos a apoyar a que las personas sigan estudiando y se eduquen para que tengan una mejor vida en un futuro y estén educados para prepararse a dialogar sobre los asuntos que están ocurriendo en el mundo y en la isla, sobre todo. La Universidad de Puerto Rico fue fundada en 1903. Se estableció en la ciudad de Fajardo, la Escuela Normal Insular, con el propósito de preparar y extraer maestros para servir en el sistema de instrucción pública, fundada por ley al ocurrir el cambio de la soberanía de España a los Estados Unidos, como hablamos el programa pasado sobre el sistema educativo en Puerto Rico. Toda esa historia la habíamos hablado ya. El año siguiente, la Escuela Normal Insular se trasladó a Río Piedras por iniciativa del doctor Martín G. Bromberg, primer comisionado de instrucción pública. Al crearse la Universidad de Puerto Rico, la Escuela Normal Insular se convirtió en el Departamento de Normal. Con el tiempo, el Departamento Normal pasó a ser la institución universitaria que hoy se conoce como el recinto de Río Piedra, ese gran recinto de la UPI, como le dicen la UPR, que le dicen la UPI, es la de Río Piedra. Para que no se confundan, Mayagüez es el colegio y no sé las demás, pueden escribir ahí en los comentarios si saben otros nombres así que les ponen a las universidades de Puerto Rico, a los distintos municipios, porque lo pueden poner ahí en los comentarios y alguna vivencia que quieran compartir, una experiencia aquí en los comentarios. En el 1908, el gobierno de Estados Unidos le otorgó ayuda financiera a la UPR como parte de la ley Morrill-Nelson, convirtiéndola en la universidad de institución por concesión de tierras. Con estos nuevos fondos se funda en Mayagüez en el 1911 el Colegio de Agricultura, que un año más tarde se le llama el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas. En 1966 se firma una ley comúnmente conocida como la Ley de la Universidad, la cual regula su reestructuración. Esta ley trae los siguientes cambios importantes. Le otorga completa autonomía a la Escuela de Medicina, convirtiéndola en el recinto de ciencias médicas. Le otorga completamente autonomía a los recintos de Río Piedra y de Mayagüez. Este se le conoce como el recinto de Mayagüez RUM, nombre que todavía conserva. Díaz González define autonomía como la capacidad de poseer algunos cuerpos dentro del Estado de autogobernarse, llegando a estatuir leyes propias. Y el tercero, dotó a la universidad de una junta de gobierno a la que denominó Consejo de Educación Superior. Del 62 al 67, bajo la administración de colegios regionales, se crearon los colegios regionales de Arecibo, Cayey y Humacao.
En el 69, el Colegio Regional de Calley pasa oficialmente a ser autónoma. Mira qué importante cómo se reconoció en la historia de la educación de Puerto Rico Superior este sentido de darle autonomía a estos sistemas educativos de educación superior para que ellos mismos tengan su propia, ¿verdad?, estructura de acuerdo a lo que ellos entienden que debe ser un sistema educativo. Es independenciar, autonomizar cada uno de estos sistemas para poder que la organización y la distribución de bienes y de todo ese tipo de cosas sea más organizada porque ya son sus propios, ¿verdad? Organizaciones ¿verdad? Controlan la situación y no tanto dependen de un sistema que tiene que trabajar con todo a la vez, sino que cada uno tenga su autonomía, que se haga ese tipo de darle esa autonomía a estos sistemas, como estamos hablando aquí de la UPR. Y vamos a continuar en el 69. El Colegio Regional de Ponce se creó en el 70, el de Bayamón, en el 72, el de Aguadilla, y 73, Carolina, el de 78, en Utuado, y se le conoció el de Aguadilla para ser autónomo. Ya ahí después del 92. El del 93, mediante la ley número 17, se separaron las funciones acreditadas a instituciones públicas y privadas de educación superior de las funciones correspondientes al gobierno de Puerto Rico, al gobierno de la universidad, perdón, funciones que desempeñaba el colegio, el Consejo de Educación Superior, cerca de la Junta de Síndicos, la cual vino a ser el nuevo cuerpo rector de la Universidad de Puerto Rico. El Colegio Regional de Bayamón obtuvo su autonomía en el 98. En el 2010, aquí nos estamos acercando ahora a lo que ha pasado recientemente, de acuerdo con el prestigioso ranking iberoamericano del 2010 en la Universidad de Puerto Rico, ocupa la posición número 34 en total de las 607 instituciones de educación superior en Iberoamérica. En el estudio relevó además que la UPR ocupó el lugar 15 en la lista de 489 instituciones de educación superior con mayor actividad de investigación científica en Latinoamérica y el Caribe. Mira eso, qué espectacular. La UPR fue la única institución de educación superior de la isla que ocupó un lugar privilegiado en el ranking iberoamericano del 2010 y fue el presidente José Ramón de la Torre. El ranking iberoamericano del 2010 se presenta como una herramienta de análisis y evaluación de la actividad investigadora de las instituciones de educación superior en Iberoamérica. Como ya saben, eso es un gran nivel de prestigio sobre mucha base teórica, analítica, cuantificable de lo que son la comparación de todos estos sistemas y cuáles son, ¿verdad?, los más aptos. En este ranking. El ranking incluye todas las universidades iberoamericanas que han producido alguna comunicación científica durante el año 2008. Para estas instituciones se analizaron los datos de publicación y citación correspondientes del periodo 2003 al 2008. Para los datos en citación se analizaron todas las publicaciones del mundo en el periodo establecido. Para su elaboración se analizaron las publicaciones científicas incluidas en el índice de citas de Scopus, producidas por Elsevier. Scopus es la mayor base de datos científicas del mundo, con más de 20.000 publicaciones científicas, incluyendo más de 17.000 revistas, preview, libros y actas de congreso. El ranking iberoamericano 2010 estuvo a cargo del prestigioso grupo Scimago, Scimago, reconocida mundialmente por los estudios relacionados al análisis de la calidad investigativa de las instituciones de educación superior en el mundo. Así que mira para allá. Para los que no sabían y los que saben, la Universidad de Puerto Rico, una de las más altas que se encuentra. Aquí vamos a las ocurrencias más importantes, la huelga del 2010, que paralizó 11 de los recintos. Yo estuve presente en esa huelga y fue muy importante para la universidad. Los estudiantes esperaban en contra de la imposición de una cuota de $800 y otros recortes. En 2017, las instituciones organizaron la huelga del 2017 en contra de los recortes del presupuesto de la UPR impuestos por la Junta de Control Fiscal. Ya saben que la Junta lo que lleva haciendo aquí es tratando de empobrecer no solamente el bolsillo, sino a la mente. Y el valor de nosotros los puertorriqueños ha sido por eso que la Junta para afuera. En septiembre de 2017 se impactó el huracán María que causó daños que ascendieron un total de 118 millones en la UPR.
Vamos aquí a buscar un poquito más de información sobre la actualidad de la UPR. Vamos aquí a esta misma página de lo que está ocurriendo en la universidad. Como saben, estos recortes y esta falta de recursos que tiene la UPR, mira, por más que nosotros pensamos que la universidad es autónoma y puede reclamar y siempre lo ha hecho y se defiende, el sistema que nosotros vivimos en Puerto Rico es uno dependiente y completamente capitalista que no va a progresar si sigue queriendo aprovechar y no progresar, ¿verdad? Así que es muy importante dejar eso claro, que en Puerto Rico se tiene que echar para adelante de alguna manera y no hacer a costa de nuestra identidad y nuestro valor y de nuestra propia isla, nuestra vivienda aquí, nuestros recursos, que esta isla es tan grande y tan frondosa que puede dar frutos para muchos productos agrícolas que se deben de producir aquí en la isla en vez de estar importando tanto. Y ver a nosotros exportar para otros sitios y fomentar para aquí mismo la cosecha, ¿verdad? Bueno, me gustaría saber si la persona que se podía conectar con nosotros se conecta para que nos hable un poco más sobre los detalles de estas huelgas que han pasado históricamente. Mira, si buscamos aquí las huelgas de la UPR, las más destacadas, aquí en este artículo de pulso estudiantil, vamos a ir sobre en la década de los 30, tanto los estudiantes como los docentes comenzaron a organizar movimientos sociales a favor de la autonomía universitaria. Un grupo de empleados fue saneado por promover ideales que iban en contra del status quo que promovió el gobierno y fueron despedidos. Mira, qué horrible. En el 31 se organizó una huelga para defender a los estudiantes, suspendidos por criticar el despido político motivado de desempleados. Dicha huelga provocaría un enfrentamiento del cuerpo policíaco y los estudiantes huelguistas del Colegio Mayagüez del 33. Huelgas tras la llegada de don Pedro Albizu Campos, pues los estudiantes del recinto riopedrense organizaron una huelga tras la denegación del uso de teatro universitario. Hoy día el Teatro UPR para recibir a Pedro Albizu Campos, que había estado ausente para el país durante 11 años. Mira para allá, cómo ese héroe histórico, la historia siempre va a hacer justicia en las mentes de las personas y basta de ese arrepentimiento. Muchas personas que hablan del arrepentimiento, eso es lo que va a pasar en cuanto se vea la historia y estos momentos que se negaron en la historia o se hicieron estas barbaridades o este tipo de cosas de no libre expresión, de soberanía, perdóname, dictadura sobre otro, ese tipo de cosas que después las personas, pues, o sea, tratando de olvidar o disminuir el impacto, pero fue tan grande que el pueblo siempre echa para adelante. Los enfrentamientos comenzaron luego de una controversia en el izamiento de la bandera puertorriqueña en la torre de UPR del recinto de Río Piedras, cuando aún regía la ley Mordaza. Los estudiantes querían izarla para celebrar la llegada del Albizu, pero no recibí permiso del rector Jaime Benítez para esto, decidieron proseguir. De todos modos, los actos rebeldías consiguieron provocar la expulsión de más de 400 estudiantes. Mira, horrible, por algo que debiera ser el valor del pueblo. La huelga contra la guerra de Vietnam y la presencia del RTC. Casi una década de las manifestaciones, paros y huelgas escalaron los incendios del edificio del ROTC, Reserve Office Training Corps, en el recinto riopedense. Los movimientos estudiantiles se opusieron a la presencia militar en la universidad, porque no estaban de acuerdo con la participación e investigación, instigación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. ¿Verdad? Yo soy uno de los que piensa que la guerra no sirve para nada, ningún tipo de confrontamiento violento física sirve para nada. Enfrentamientos en la Federación Universitaria Pro Independencia, la FUPI, entre el Frente Autocomunista Universitario, el FAU, culminaron en la agresión hacia estudiantes de la FUPI por parte de los cuerpos policíacos en el incendio de una patrulla. Luego del 67 hubo enfrentamientos entre estudiantes y cadetes de la ROTC que le llevó a la suspensión de estudiantes y docentes. Esta serie de manifestaciones culminó con el incendio de edificios de la ROTC en el 70. El exgobernador Luis A. Ferré Aguayo había autorizado la intervención de las fuerzas de choque y como consecuencia la estudiante Antonia Martínez Lagares murió asesinada debido a reclamar los abusos de los oficiales desde el balcón de su casa. Los que recuerdan
ese momento. Y saben que nosotros en Expo Santillano siempre lo recalcamos cada vez que pasa la fecha. Huelga por aumento de la matrícula en los 80. Los estudiantes respondieron al aumento de la matrícula a principios de la década de los 80 con una huelga. Fue la primera manifestación televisiva y, consecuencia, las masas fueron expuestas con gran detalle a los sucesos. La ideología de los movimientos estudiantiles se fortaleció luego de que se implementara una política de no confrontación de la universidad. La huelga por eliminación de exenciones. En el 2010 se organizó una huelga para combatir la eliminación de exenciones de matrícula y la presión de una cosa establecida por la fiscal de la UPR. Ambas medidas representaron un futuro incierto para estudiantes con escasos recursos económicos. En otra ocasión, 10 de 11 recintos se fueron en huelga, que lo habíamos mencionado ya. La huelga logró mantener las exenciones de matrícula y eliminar la cuota de establecimiento después de los sucesos. Sin embargo, en la actualidad las exenciones han sido eliminadas y reemplazadas por becas provenientes de certificación 4. Viste que cuando el pueblo se lucha, y se lucha no solamente con la fuerza de la palabra y de la presencia sin violencia, pero también con el intelecto, siempre hay que redactar esas propuestas, esas cartas, hablar desde una postura de la mente sobre cualquier tipo de limitación de las emociones que pueden llevar este tipo de cosas, que a veces uno se enfuria tanto, o a veces uno tiene que mantener la calma y ser esa voz de cordura ante estas situaciones. Los recortes de 450 millones aprobados por la Junta de Control Fiscal provocaron la huelga del 2017, conocida como la Gran Huelga. Otros reclamos que se hicieron durante este periodo fueron la autoría de la deuda y el rechazo de la terminación de la Junta de Control Fiscal. La Junta, para afuera. Entre los eventos sobresalientes de esta huelga están la interrupción de la reunión de la Junta de Gobierno de la UPR, Administración Central. Un grupo de estudiantes entró y rodeó el grupo en la sala de reuniones. Solicitaron entonces el presidente de la UPR, Nivia Fernández Hernández, que firmaron una carta en la que prometió no aprobar recortes de la universidad. A raíz de dicha manifestación, durante este periodo se encarceló a la ingresada de la UPR, Nina Dross, y dos estudiantes más del sistema universitario público. La UGN inició el 6 de abril de 2007 y culminó el 7 de junio de ese mismo año. Así que aquí hay un breve también de la información. Como ustedes saben, nunca ningún tipo de recorte y aumento son buenos. Se tiene que seguir trabajando con, ¿verdad? Aquí llegó nuestro compañero Francisco, que en breve vamos a conectar con él y hablar un poquito más general sobre la UPR. Gracias, Francisco, por estar aquí. Esperemos a que la otra persona se pueda conectar. Si no, pues dependemos tú y yo del tema. Algo breve vamos a hablar, porque lo importante aquí es que ustedes pongan en los comentarios y debatan. Debaten entre ustedes aquí las distintas posiciones, y nosotros aceptamos cualquier tipo de posición, aunque no estemos necesariamente a favor de algunas. Nosotros podemos debatir y podemos tener una conversación civil sobre lo que debe y lo que no debe, o puede o no puede ocurrir en el sistema de la UPR. Así que nada, vamos a seguir aquí con el programa. Vamos aquí a hablar sobre el calendario, como ustedes saben, Santurcino. Aquí tenemos agosto del 10 al 16, o sea, hoy jueves 10 al 16, miércoles de la semana que viene. Así que vamos a empezar por aquí. Jueves 10, la exhibición de la colección permanente del MAP, del MAC en Santurce, o sea, el Museo de Arte Contemporánea, de 11 de la mañana a las 5 p.m. por boletos. Santurce en 5, como saben, aquí hoy a las 4 en vivo, desde la placita del Mercado de Santurce, en el local número 17, lo que antes era la bodeguita de Iris, ahora con el Pozantino es la bodeguita de la cultura, donde consiguen artesanías espirituales, espiritualidades y libros, sobre todo los libros a $5 que tenemos de todo tipo de género, los libros de nuestra editorial de Pasillo sobre Editores, que los pueden ver aquí y allá, que están entre 10 a $15, dependiendo del libro, que los pueden conseguir así mismo por Facebook, Pasillo sobre Editores. Recuerden que hoy jueves también hay clase de yoga en la isla Avenida Fernández Juncos en Miramar a las 6:30. Eso es ya mismito. Viernes 11, Mercado Familiar Iglesia María Auxiliadora de Cantera de 7 a.m. a 1 p.m. Disfruta el Jardín del MAC en Santurce, el Museo de Arte Contemporáneo, de 11 a 5, 11 de la mañana a 5 p.m. en la tarde. Y visita la placita de Santurce, en restaurantes, mercados y venta de libros, sobre todo. Así que no solamente viene a Santurce, ¿verdad?, a comprar libros aquí de nosotros, no solamente para eso, sino usted viene a comer, a beber, a gozar de la música. Así que venga y disfruten y apoyen aquí los locales, especialmente en Santurce y lo que es Río Piedras.
Seguimos por aquí el sábado 12. Roy Brown, la canción es Una Brújula, Centro de Bellas Artes de Santurce, a las 8 p.m. por boleto, así que no se pierda eso. Y recuerden que este sábado tenemos otro programa más de Cocinando con Mami a la 1 a través del Facebook del Voz Antillano aquí mismo. Y Buenas Noches Mamá, Sala Teatro René Márquez a las 4 p.m. por boletos. Seguimos aquí, domingo 13, Buenas Noches Mamá sigue en la Sala Teatro René Márquez a las 4 p.m. por boletos. Domingo de brunch en Café Márquez, así que vaya para allá a un brunch, un domingo de brunch. Recuerden que nosotros ponemos actividades aquí que no necesariamente son actividades que se pautean en los calendarios de estos espacios, pero son cosas que nosotros podemos recomendar, como no solamente un brunch, puede ir a caminar por la playa, pasear por los parques, ¿verdad? Nosotros le ponemos distintas actividades aquí que, mira, si se le prende la chispa cuando lo escucha, pues hágalo. Y también días de ejercicio también ponemos. Vamos a continuar aquí. Visita el Parque Gastronómico Lote 23. Puede ir el domingo. Lote 23 es un gran lote con muchísimas guaguas. Como saben que los food trucks en Puerto Rico se ha llevado toda la isla de camino a, ¿verdad? De camino al hambre, las guaguas de food truck se han parado para alimentar al pueblo y darle diversidad gastronómica. Así que apoyen lo local, ¿verdad? El lunes 14, Sikis, un giro de colonial, Sala Festivales Antonio Paoli a las 7 p.m., 7 y media p.m. Teatro Breve presenta la serie teatral improvisada Bajo el Mismo Techo en el Teatro El Chori a las 8 p.m. por boletos. Y lunes de plena en la Terraza de Bonanza a las 8 p.m. Al martes 15, clases de Pilates, Pilates Mat, Taller Comunidad La Goico a las 6 y media. Clase de yoga en la isla, Avenida Fernández Junco en Miramar a las 6 y media también. Y Nadine Sierra y Pretty Yende en concierto, wow, extraordinario, Sala Sinfónica Pablo Casar a las 7 y media p.m. por boletos. Igual que las del Teatro René Márquez, también son por boletos. Lunes de plena, perdóname, y el de Teatro Breve también es por boletos. Y aquí estamos en el último día, miércoles 16, Aqua Zumba 6, Natatorio Parque Central, a las 9 y media de la mañana. Así que mira, si está buscando un aeróbico así en el agua, pues mira, están dando Zumba en el Natatorio de Parque Central, 9 y media de la mañana. Visita el Museo de Arte y Diseño de Miramar, el MADMI. Eso es a la hora que usted pueda ir allí, ¿verdad? Cuando cierre, cuando abra, vaya por ahí en cualquier momento. Y visita, discúlpame, visita el Food Truck Park de Miramar. Recuerden venir aquí a la placita y el pensamiento de la semana es: el hombre bueno no teme a la oscuridad. Y esto creo que lo dijo Ismael Rivera, pero sí. Vamos aquí entonces a darle espacio para nuestro entrevistado. Deja ponerme mi audífono para poder escucharle. Y vamos a traer aquí a Francisco Cabanillas, escritor y profesor. Francisco, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien aquí. Trayendo este programa para todas las personas santurcinas, que esto es un programa completamente santurcino, como ya viste, nosotros abrimos con un tema, hacemos un calendario de actividades santurcinas. Entonces usualmente tenemos a un placero y a un escritor o escritora de Santurce que vienen a hablar con nosotros, y nosotros estábamos esperando aquí a alguien que viniera. Le dije que era a las 4, pero parece que se le complicó la tarde y iba a ser el que nos iba a hablar aquí de la gerencia como tal, del trabajo que se hace aquí gerencial en la Placita de Mercado de Santurce, pero parece que no llegará, no sé. Pero te tenemos a ti aquí, así que vamos a hablar un poco sobre la UPR. ¿Cuál es tu experiencia con la UPR? Porque me imagino que tú viviste ya varias huelgas, aunque no como estudiante, pero como, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Observador, o como puertorriqueño que observa lo que está ocurriendo en la isla, ¿verdad? Sí, bueno, yo en el año 77 empecé la universidad y estuve 2 años en el Colegio de Mayagüez. Entonces, mi experiencia de la UPR
empieza desde el reflejo del Colegio de Mayagüez, ¿no? Que eran dos instituciones complementarias, pero también había cierta rivalidad y cierta división en cuanto a lo que se enseñaba allá. De hecho, en el año 79 yo me voy a terminar mis estudios a Estados Unidos y en los años 80, 81 hay una huelga importantísima en la Universidad de Puerto Rico. Entonces, esa es una referencia importante para mí porque tenía un amigo que participó en toda la revuelta estudiantil. En general, Y no me equivoco, que yo lo mencioné ahorita, que la del 80 y el 81 fueron los primeros aumentos de la matrícula, si no me equivoco, que ocurrieron, que pasaron en el 80. Lo que se implementaron una política de no confrontación en la universidad, que fue la ideología de los movimientos de los estudiantiles de esa época. Y ellos fueron de las primeras, ¿verdad? En esta de los 80, la huelga por aumentos de matrícula fue la primera manifestación televisada y de consecuencia la masa fueron expuestas con gran detalle a los sucesos que ocurrieron. Mira qué importante que eso en la década de los 80, pero continúa, por favor. No, qué bueno que esa huelga fue la que yo seguí, aunque estaba fuera de Puerto Rico, seguí más de cerca por el amigo que tenía que estaba participando ahí. Sin embargo, como persona que ha vivido tantos años fuera de Puerto Rico, aunque me mantengo pendiente a lo que está pasando. Pues el recuerdo de la Universidad de Puerto Rico va asociado con las luchas de los estudiantes universitarios, algo que precede definitivamente los años 80. Claro. Es algo que ha sido parte importante de la historia de la universidad. Mi recuerdo es que la universidad se relaciona con esos derechos de los estudiantes que por lo general son derechos bastante atinados, bastante importantes. Y he visto cómo a lo largo de los años ha habido momentos también importantes en los que el pueblo se ha identificado mucho con los estudiantes. Igual que ha habido momentos en donde el pueblo pues no se ha identificado con los estudiantes. Yo, el recuerdo que tengo de los últimos 20, 25 años es quizás que la brecha entre lo que demandan los estudiantes y la recepción del pueblo cada vez se hace más intensa, se hace más cercana, lo cual es importante porque hay que definitivamente desechar esa idea de que los estudiantes son los revoltosos que andan pidiendo cosas que no tienen sentido. Por lo general, las propuestas que hacen los estudiantes están acompañadas con los cambios sociales, las faltas de equidad en la distribución de la riqueza. Y no son propuestas desatinadas, están bastante bien encauzadas en una dimensión de clase importante que exige atención y que en la medida en que Puerto Rico cada vez se hace más y más neoliberal, pues tiende no solamente a destrozar el concepto de nación, sino que también con él la importancia que tiene la educación pública, como es la que se ofrece en Río Piedras. Entonces las dos como que van una al lado de la otra. El país lo están desmontando
desde hace varias décadas, y con ese desarme también está la idea de neutralizar, destruir, empequeñecer, empobrecer a la universidad, que siempre ha sido una alarma, una voz crítica sobre lo que los problemas que tiene la sociedad en general. Entonces, así a grandes rasgos, mi recuerdo desde fuera de Puerto Rico es que la universidad está acompañada de sus reivindicaciones estudiantiles, de que esa reivindicación cada vez la entiende más y mejor el pueblo, y de que desgraciadamente como que cada vez está empeorando por muchas otras razones también. La estabilidad de la universidad, que es bien importante y ha desempeñado una función histórica demasiado, demasiado capital en el desarrollo de Puerto Rico, y lo que está pasando ahora, pues es peligroso. Sí, Es eso me hace peligroso. pensar en los comentarios que se hacían la gente de estos pelús, balbús, de la UPR, que ahora la gente se está dando cuenta de lo importante que eran muchas de estas luchas y muchas de estas defensas por la educación pública que se hacían, ¿verdad? Y no solamente en cuanto a lo económico y la calidad educativa, sino en la aceptación de todo tipo de género que existe, ya que como estamos viendo, ya que voy a hacer una desviación, lo que está pasando, si no me equivoco, en California, Florida, que ya los sistemas de educación allí ya han quitado todo tipo de conversación o de clases de que tiene que ver con género, psicología, y entonces están trayendo estas narrativas de unos sistemas de educación religioso que hacen unos videos explicativos para niños que tú te quedas como que le estás preguntando a Cristóbal Colón si la esclavitud es mala y él te dice no necesariamente porque en esta época esto lo otro, justificando eso en vez de enseñar que mira, pues sí hubieron estas atrocidades y esto en la vida había ocurrido, pero no es cuestión de seguir, tú sabes, defendiéndolo y justificándolo, sino que reconocer que no se debe repetir y que sí fueron estos tipos de eventos tan cruciales en la historia que fueron desarrollando lo que son todos estos tipos de luchas y reivindicaciones de las personas marginadas y sobre todo la pobreza en el mundo que, tú sabes, la capital, nosotros le damos el valor a lo capital. Entonces es cuestión de que todos tengamos cada uno un derecho a las cosas que nos provee la vida, ¿verdad? Entonces eso me hace pensar que la UPR debiera ser como en otros países que ya son más socialistas, donde la educación es completamente gratuita al residente. Y el que quiera estudiar, estudia. El que no estudia, no estudia. Y trabaja o vive su vida disfrutándola sin, tú sabes. Eso estaba viendo yo los otros días en que me salió en una de estas plataformas una persona que entra a estas reuniones de consejos que apela al pueblo, a los municipios, ese tipo de cosas. Y estaba diciendo, mira, la inteligencia artificial se va a llevar todos los trabajos, los tuyos y los míos. Es cuestión de todo el mundo tener un safety net, un bolsillo donde recaer y disfrutar las cosas buenas que tiene la vida. Es cuestión de no estar, tú sabes, explotándose uno, sino tener que gozar de lo que tiene la vida. El que quiere trabajar, trabaja y se gana más por trabajar, pero es cuestión de cada uno tener ese tipo de derecho. No sé si tengas algún tipo de opinión sobre eso, ya que lo vamos a tratar sobre la educación, eso que está pasando. Yo creo que es en Florida, si no me equivoco, esos Sí. cambios a la educación y entonces a la inteligencia artificial para ponerle otro tipo de tema a esto, porque ya mismo en la UPR me imagino que van a tener algún tipo de sistema de sistema de inteligencia artificial, así que veremos a ver. Tú estás hablando de lo que está pasando en el estado de Florida con el Florida. gobernador de DeSantis, que ha pasado todos los límites de lo que tiene. De coro,
y ha impuesto así a quemarropa una interpretación de la historia de Estados Unidos que es completamente artificial porque solamente contempla el punto de vista de los hombres blancos heterosexuales, ¿no? Entonces eso es un atropello descomunal que afortunadamente no es lo que está pasando en la UPR, ¿no? En la UPR lo que está pasando es que están desmontando la organización quizás más efectiva que ha tenido Puerto Rico en la medida en que funcionó durante mucho tiempo como tenía que funcionar, abriéndole las puertas a cualquier puertorriqueño con las destrezas académicas para que tuviera la oportunidad de ir a aprender, desarrollarse académicamente y ser parte productiva de la sociedad. Claro. Yo, los que conocen el tema de la universidad y reaccionan ante lo que está pasando, pues siempre subrayan eso que a mí me impacta mucho, y es que están destrozando una de las organizaciones de Puerto Rico, que se crea en 1903 y que tiene una historia interesante, una de las instituciones que mejor ha funcionado, que ha hecho exactamente lo que se suponía que tenía que hacer, abrir las puertas a todos los que tuvieran el talento como para acceder a una educación y que fueran entes productivos de la sociedad. No, y Eso. yo me acuerdo haber estudiado, cuando estudiaba en la UPR el bachillerato, y también había muchas personas que venían de otras partes del mundo a estudiar, que no solamente, tú sabes, la oportunidad se le da a los puertorriqueños, sino que muchas otras personas venían a estudiar acá y a aprender, ¿verdad? Y la Universidad de Puerto Rico estaba en los rankings más altos mundial, ¿me entiendes? De educación superior. Privilegiada, se puede decir así, por el nivel que tiene de calidad que tiene la UPR. Estoy completamente de acuerdo contigo. La reputación que tiene la Universidad de Puerto Rico es internacional y es valorada por los que saben qué es lo que se ha hecho ahí. Sí. Entonces, por eso te digo que es el desastre más grande del mundo. Destruir uno de las mejores producciones que se han hecho en Instituciones, Puerto Rico. definitivamente. Y entonces es muy importante recalcar que cada universidad tiene, ¿verdad?, más o menos una especialización en cada tipo de concentración, especialidad o profesión, que cada una está designada más o menos ¿verdad?, por lo que se dedica mayormente en ese recinto. Y es también cuando uno va para la universidad y quiere estudiar, por ejemplo, es de San Juan y quiere ir a estudiar ingeniería en Mayagüez, pues esa experiencia de vida de irte a otro sitio y más o menos crear esa independencia, y ir a ese otro municipio a estudiar y a vivir, y si acaso tú bajas y subes, pero es como que también vas creando lo que en las épocas antiguas era como que esos viajes académicos que se daban estos jóvenes a otras partes del mundo, del continente, lo que sea, a educarse y a aprender. Y es ese viaje y esa experiencia de ver la vida más allá de los cuatro paredes o de la, o de la, o del, o de, del margen desde donde de ellos viven, sino para ver otra experiencia de vida, ¿verdad? Eso también es muy importante recalcar. Y qué pena que no llegó la persona que iba a llegar y también la otra persona que le extendimos la invitación, pero entendí que también pues era un poco apresurado el tiempo para ellos, pero la persona que yo nos iba a hablar de su postura, de muchos roles que ha concurrido en la UPR y tenía mucha información que nos podía haber nutrido en este tema, pero será en otra ocasión. Francisco, yo voy a aprovechar en unos minutos para a leer poesía. Yo no sé si tú quieras acompañarme o tienes algo que hacer, que nos puedas leer también algo, pero me gustaría que cerráramos el tema con algo más que tú quieras decir sobre la UPR para cerrar, porque yo sé que hay muchos temas que se pueden hablar porque, o sea, hay una falta de estructura en cuanto,
y de mantenimiento a los edificios. Yo sé que se está volviendo a reconstruir, perdóname, comunicaciones, creo que se está volviendo a reconstruir. Yo sé que ellos perdieron el archivo. Bueno, hay muchos salones que estaban sin aire, había asbesto en un momento dado, pero se ha ido trabajando todo ese tipo de cosas. Yo sé que también ha habido una baja en matrícula, que es muy importante que los estudiantes que lo puedan hacer es, sigan estudiando, ¿verdad? Porque eso también deja un legado de la universidad y de los puertorriqueños. ¿Algo más para cerrar de este tema que nos quieras decir? Sí, bueno, en términos generales, en muchos lugares, la generación de los baby boomers, se está haciendo vieja es una de las consecuencias que ha tenido esa transición es que ha habido un cambio demográfico en muchos lugares. Que se ha sentido como que hay menos estudiantes. Y ha habido muchas universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, que están ajustando los tornillos porque no va a haber el número de estudiantes que ha habido durante mucho tiempo. Y entonces eso, por supuesto, tiene consecuencias fiscales muy importantes. Lo cual jamás debe justificar la idea de borrar la universidad pública, empujar a los estudiantes al sistema privado y desatenderse de la responsabilidad que significa para un país. Asegurarse de que la educación sea lo número uno, porque la educación en los países que no consideran la educación como número uno en prioridad, resbalan, ¿no? La Claro. educación es la zapata, es el cimiento sobre el que tú vas a armar Una sociedad una sociedad. o una Entonces, cultura, claro que sí, porque si no se conoce sobre lo que se quiere hacer, no se va a poder hacer, porque no estás aprendiendo de cómo se hace, cuál es la mejor manera, cómo le puedes sacar más provecho, todo ese tipo de cosas. Estoy muy de acuerdo contigo y también sobre todo transparencia en estos tipos de cosas, porque yo sé que ahora mismo en los Estados Unidos están pasando muchas luchas en cuanto a la poca transparencia que existe en cuanto a qué tipo de estudiantes están aceptando en universidades y por qué hay unas ciertas cantidades menos de estudiantes que pueden haber de más cuando cualifican más que otros, ¿verdad? En cuestión a las etnias y los colores de piel, por decirlo así, de los distintos posibles estudiantes de estas universidades. No es cuestión de solamente que sea porque puede pagarla, sino porque tenga la capacidad de hacerlo, y si no la puede pagar porque se le ayude. Yo pienso que las personas con más capacidad, que me ha surgido mucho en las redes sociales, tantos niños que han pasado los niveles de IQ, de Einstein y de, ¿cómo se llama? El de Macintosh. Gates. Ni, ajá. Niños que están siendo atletas, que están rompiendo récord, y todos estos niños son fenotípicamente y genéticamente afrodescendientes, afroamericanos, por decir eso, ¿verdad? Así que es muy importante resaltar eso en cuanto a la transparencia y ¿verdad? En cuanto a la transparencia de estos procesos burocráticos, en cuanto a las luchas de estos derechos que nos merecemos como pueblo en cuanto a la educación superior, porque este es el tema de ahora, la UPR, el de este jueves, aquí con ustedes, Santurce en 5. A las 4 empezamos, así que ya mismo terminamos. Vamos ahora a los que están conectados aquí con nosotros a leer un poquito de poesía. Yo no sé si Francisco se va a quedar y quiere leer un poco con nosotros, ¿sí? Yo me quedo y lo escucho. Perfecto, pues mira, aquí yo tengo un poemario de nuestro querido amigo Irán Losada Pérez, Poemas de Madera y Arcilla, que habíamos leído un poco, uno, yo creo que uno nos dio tiempo el jueves pasado y dije que lo iba a volver a traer, pues eso estoy haciendo. Voy a leer aquí un poco sobre
Irán Losada Pérez nació en Carolina, Puerto Rico, hace bastante tiempo, como dice aquí, es abogado desde muy joven y cuentista desde siempre. Ha escrito tres novelas, tres libros de cuentos y una crónica, uno de crónicas y de ensayos, y este es su tercer poemario. Con un decir poético sencillo, desnudo de afeites y pesado ropaje, evoca y recuerda cosas simples y cotidianas que son también esenciales, fabricadas con amor, ternura, madera y arcilla. Este es el tercero, pero yo creo que le han publicado dos más. Uno recientemente, que si no me equivoco, era algo como. Era un texto que tenía que ver con algo legal o algo así. Nosotros lo habíamos reseñado aquí en el Post Antillano, en el Club de Lectores, que lo pueden conseguir, lo pueden ver. No me acuerdo ahora mismo, pero yo sé que sacó uno nuevo. Así que vamos de cualquier manera a leer aquí. Vamos a leer aquí La Casa Vieja y lo seguimos con Aquel Abuelo, la página 9 y la 13. La Casa Vieja. Allí, entre sus frágiles paredes de madera, supe primero de penumbras, de madrugadas y de trepidantes aguaceros sobre sus techos, de metálicos pliegos. Éramos pobres. A veces faltaba el pan, el arroz, los documentos y la luz de las bujías. Crueles y tenaces eran los duros golpes de los crepúsculos y las esquivas burlas de la suerte. Pero los abuelos tenían yelmos curtidos, escudos de albores y corazas guarnecidas de anhelos, eslabones de hierro. Así que para los que se acuerdan de esas casitas viejas que habían antes en Puerto Rico, ¿verdad? Para los que vivieron esas épocas, ¿verdad? En esas épocas que yo creo que lo habíamos mencionado en uno de los programas. Si no fui yo hablando de esos asuntos, en cuanto, sí, lo hablamos cuando hablamos de la educación en el programa anterior, del nivel de pobreza y analfabetismo que existía en Puerto Rico en los principios de después de la época colonial, o sea, para la modernización, en la época de lo que se puede decir del jíbaro y ese tipo de subcultura que se formaba en Puerto Rico, donde personas como Rafael Cordero y Celestina eran esos maestros que educaban a estos sectores que no tenían los recursos para poder ir, y antes eran solamente las élites que podían ir a educarse, por decirlo así. Y es como Puerto Rico ha llegado bastante lejos a eso, y como tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Vamos aquí a leer Aquel Abuelo. Es triste no saber nada de aquel abuelo que cruzó encadenado de su nombre y tierra despojada el mar furioso en un infiel bajel. Es triste, muy triste, no saber de él, de sus perdidos sueños derrotados, sin aire, ni luna, ni sol, en el infierno blanco del hacendado. Pienso en su rabia, en el coraje desatado de la boca sedienta de clamor al cielo por el ultraje, en la carne que grita y revienta. Mira qué fuerte. Pienso en él, en el mundo desamparo de los dioses y sus antepasados, en tierra ignota, sin luz ni faro, a la deriva de los olvidados. ¿Verdad? Como nosotros aquí. Irán nos recuerda a veces esas luchas perdidas, no perdidas, pero luchas olvidadas, que a veces por el mismo hecho de que el sistema no nos quiera dar ese recordatorio, depende de las personas que tengan esta memoria de eso, algún dato en su almacén que lo puedan reproducir. Y qué bueno que tenemos ahora esto que son las redes sociales, que al menos yo sigo muchas personas que son emprendedores y tienen sus propios negocios locales aquí en Puerto Rico. Puedo mencionar uno como Salón Boricua, que ellos se han dedicado recientemente a hacer estos tipos de cortos de información de la historia de Puerto Rico, como yo creo que otro es el Cayeto, el Cayeta, Cayetano, no me acuerdo. Y hay otros más por ahí que hablan sobre la arqueología puertorriqueña. Y todo ese tipo de cosas históricas de lo que era lo taíno y todo ese tipo de cosas que ahora yo siento que se está viendo un poquito más de
está surgiendo más el tema con todas estas exhibiciones que están pasando. Hace poco, ayer, si no me equivoco, era el Día Internacional del Indígena o de la descendencia indígena. Así que al menos se está dando con las luchas que están pasando en las Amazonas, este volver a hablar sobre estos temas y dejar, ¿verdad? Yo pienso muy, muy fuertemente y esto puede, ¿verdad? Mucha gente puede opinar lo contrario, pero yo pienso que los que debieran tener derecho principalmente a estas tierras son las personas directas descendencias de indígenas, porque esta era la tierra, es la tierra de ellos en todos los aspectos. Y los demás debemos de ir segundo, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Por no decir que todos debemos ir primero, ¿verdad? Pero sí, todos debemos estar en el mismo nivel, pero a ellos se les debe un gran respeto por eso. Vamos a leer aquí uno más, que nos quedan como 4 minutitos. No quiero esas noches de la página 24. No quiero la noche sin la particular estela que dejan tus pasos amados, sin los susurros quedos enamorados de tu boca cuando te me vas a entregar. No quiero el silencio de las noches, ni los ruidos del misterio sin tu espacio, ni las torpes horas que fluyen en espacio. Sin ti, sin tus ternuras o tus reproches, son claras promesas de amaneceres, las noches compartidas de atardeceres y tu cuerpo amanece al mío atado. No, no quiero esas noches desiertas de tus besos, de los sueños que despiertas cuando duermes serenamente a mi lado. Yo creo que nos queda tiempo para una. Mira, voy a leer esta décima. A mí que me encantan las décimas. Te decía ayer, amigo, que la poesía es un decir sencillo, como el abril de rosas sin más abrigo, que la voz que va contigo no la colmes con pesado torrente desbocado, ni vestido de oropel, que el buen poema es aquel del corazón arrancado. Te dije ayer también que no deseo ofender ni mucho menos joder, que para mal o para bien te da consejo quien también escribe poesía y de cuentos de fantasía. ¿Qué sabes de la tortura de buscar la forma pura con poca sabiduría? Decir buenas poesías, poesías de buen decir, manda al poeta ir por caminos de porfías y dulces melancolías. La poesía es conjuro de un pensamiento puro, es como a Dios imitar con la faena de crear la luz en el caos oscuro. Por eso, mi buen amigo, sinceramente espero que entiendas que soy sincero cuando digo lo que digo. Acuerda esto conmigo. Escribe todos los días, traza tu propia poesía, escribe todas las noches, al carajo mis reproches, solo tú eres tu guía. Así que yo creo que con eso Muy bien, podemos muy bien. terminar este poemario. Como les había mencionado, de Irán Losada Pérez, Poemas de Madera y Arcilla, lo pueden conseguir aquí en la bodeguita de la cultura, aquí en la placita de mercado de Santurce, en el local número 17, donde también la gran Iris Tocuyo, que es santera, le puede leer las cartas, le da consejos espirituales, le puede vender artesanías de índole espiritual religioso y sobre todo, ¿verdad? Ya también tiene algunas cartas del tarot aquí a la venta, unos cristalitos, tiene muchas cosas, aceite, muchas cosas así que se puede ocurrir de un tipo de botánica. Y sobre todo, mira, miren esto, miren todos los libros que tenemos aquí, así que vengan a visitarnos aquí en la Bodeguita de la Cultura. Gracias a Francisco por estar con nosotros hoy aquí. Muchas, muchas, muchas gracias, Francisco, por decir presente aquí. Y entonces, pues mira, gente, nos vemos el próximo jueves, que ya estamos terminando, son 8 episodios, nos quedan 2 más, de Santurce en 5. Recuerden, el calendario está ahí en Facebook. Y recuerden la receta de Cocinando con Mami para que cocinen con nosotros este sábado. Ya también está en la página de Facebook. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Luego.